i volíem eh, introduir un tema que vam parlar ja, tenim així, eh, benvingut, Mojabed eh, Mo eh, benvingut, hola. Hola, què tal? Eh, ell és eh, membre de la, i portaveu de la Federació Unió Africana d'Espanya i és portaveu de Massacre en Melilla, que és un moviment eh, que ha aconseguit eh, juntar a més de 82 entitats pel moment i després direm com voleu afegir-se si voleu i eh, bueno, pues, no tenim molt de temps però volíem donar les el micròfon va, Papa Valla va estar ja fa un parell de setmanes eh, però vam parlar de la situació en, 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 Zimbabue que en concret era una pel·lícula que passàvem i, eh, bueno, pues, Mohamed és una persona molt activa, ha sigut... Eh, ara jo te faré alguna pregunta en el teu personal. Se definís és entrenador de futbol, ha sigut rei mag en el 2018, en la, en la cabalgata, és un dels denunciants de l'inspector de policia eh, racista... Eh, és una persona que ha estat en molts de moviments, ha estat de president de Reus Conviu, no sé si continua sent president o no. Eh, ja no. Eh, no. Ja no, però... Eh, I, bueno, pues en moltes de les eh, mogudes eh, contra el racisme que tenim en el nostre entorn. Eh, ¿De on, de on provens tu ¿De dónde vas a Eh, bueno, yo vengo ahora de Benicala, pero soy de origen y... De, Mauritania. Sí, de Mauritania. ¿Y cuántos en Valencia? Uy, yo voy a 18 años viviendo Ah, pues pues, Ah, pues, <laughs> es, eres un experto en, en islamismo, es un experto en, en, en el movimiento africano y en el tema sí, de la eh, Sí, yo siempre me he movido mucho en eh, lo que es movimiento africano, soy fundador de la Federación Unión Africana, el Día de África, todo lo que pueda dar el posible. Todo lo, lo que podemos dar eh, positivo en la otra parte de África que nos suele salir en los medios de comunicación. Bueno. ¿Y cómo veos la situación? En, en el web haremos alguna entrevista sobre que, por ejemplo, la Hende que son amigas también de Deportivo y Mujer, te entrevistaban sobre la situación del racismo en España. ¿Cómo, cómo veos esa situación y qué está pasando con esta aparición de, de la ultraderecha y de MES? Bueno, es lo que, que todas to, to las entidades que estamos luchando contra el racismo y la discriminación. Un poco nos preocupa porque, claro, eh, de repente aparece un partido que sabemos todo que señaliza a la inmigración sobre todo eh, de forma, digamos, muy discriminatoria y, claro, y las entidades no vamos a quedar calladas porque todo lo que hemos conseguido durante mucha lucha, mucha lucha, no vamos a conseguir que venga ahora y no le dejan en nada. O sea que está, está preocupante el tema. Òbviament, eh, no tot funciona bé, com estava parlant eh, Joan Xifra fa un moment. Eh, eh, tu has fet un, una de les portaveus de, de la lluita, per exemple, els pues, eh, tres o quatre allotjaments de para temporers a, a, treballadors que venen a, 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 solventar problemes econòmics de, que té Espanya, que ningú vol treballar en la replegada de la fruita i com mal i demés, tu has sigut portaveu. Dir que N'hi havia moltes coses que millorar, però pareix que ara això és molt gran, molt greu el que, el que pot vindre, no? Sí, a ver, eh, ahí yo creo que ya es hora que se preste atención a esta persona, porque yo llevo nueve años con ellos y he visto cómo sufren esas esa persona. Después de tres fallecidos, eh, uno que estaba en el hospital, que le dieron dos meses de vida, etc., yo creo que ya es la hora que la autoridad toma nota en que esas personas, que son, al fin y al cabo, son trabajadores. Eh, ...algunos de ellos eh, no me gusta decir la palabra legal... ...es decir, llevan tiempo aquí... ...están totalmente con su documentación y tal... Y claro, y algunos quieren, quieren alquilar, lo que pasa es que también existe racismo del mobiliario. Claro. Y, y bueno, hemos estado una temporada pues, con el ayuntamiento, la generalidad, etcétera, hasta que ya se consiguió, por lo menos, ya están dos pisos eh, listos para ellos. Contamos ahora, porque no tenemos moldetes, pero contamos eh, eh, las ideas principales de la, de la moguda, del de, 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 aniversario de la masacre de Melilla y, y la concentración que será en el porto del edificio del reloj, contamos, y Fes una crida también lucha o sea, ¿cómo se puede adherir eh, la ciudadanía? Bien, a, a ver, el 24, el próximo 24, que es el, el primer aniversario de la masacre en Melilla, que está convocada una concentración, una macro-concentración, para decirlo así, en la avenida del puerto. Es decir, la final de la avenida del puerto, abajo justamente en las planadas de reloj. Y nada, somos varias entidades, eh, asociaciones, ONGs, etcétera que estamos, digamos, organizando eh, este aniversario, llamarlo aniversario, <laughs> por llamarlo aniversario, sí. de la masacre en Melilla. Eh, nada, habrá mucho, ese, se va a leer un, como una crónica pasada por el documento que, 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 que llevamos todo, casi dos meses, publicando en todos los lados. Es la realidad de lo que ha pasado en la masacre en Melilla, en, en la Melilla. Y habrá un monólogo poco que nos visibiliza un poco, de Funtum, visibiliza un poco y sensibiliza eh, a la, 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 la ciudadanía de lo que ha pasado. Luego, pues, tenemos preparado un ataúd de La Vergüenza, sí. le vamos a sacar, que es un ataúd que yo creo que impactó mucho a la gente. Y pues eh, habrá pues eh, intervenciones de varias entidades como Valencia Coge, SEAR, SEPAIN eh, eh, MOC, eh, Asamblea Popular contra Racismo, etcétera, etcétera. Eh, Cauro -Belta, pues un montón de entidades, que perdona que no, que no, no digo todos no, los nombres está, porque hay un montón. No no, 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 no pueden decirlo porque no tienen... Te porque ni a, yo tengo la lista que son muy tanta una entidad, sí, que... Imagínate. <laughs> y además, hay que decir que este... Un En continueu oberts a una crida eh, ara és llarg de dir lo posarem en la web a si alguna altra entitat vol adherir-se no? però podem donar eh, per, eh, els dos telèfons que poseu de contacte el de Tanana Traore 631 i el teu mateix que seria el telèfon per adherir-se 600 614 521 600 614-521. Si alguna gent vol, eh, alguna entitat que diu, ye, volem adherir-nos, eh, dir-ho també. Eh, sí, sí, exacte, sí, sí, exacte. I després pues, volia un poc comentar lo de que a raïs de tot això fui que nasco, eh, nació la Caravana 2023, a la que tenim la salida el viernes a les 11.30 media. El viernes a les 11.30 i, 11 i media. media. En don, sí. Des de on? Saldrà aquí des de la pantalla la, la pantalla pantalla Rosa, rosa. Eh, Irá a dirección a Madrid, luego a Almería, Málaga, eh, Melilla, y luego de vuelta aquí también. Vuelta aquí el día 29, estarán aquí. Que hay un día 29, hay una macro concentración que vamos a hacer en el CIE. Y el día 30 habrá una charla en el Muelle 4, y luego iremos a cementerio en Paterna. Y después de Paterna iremos a Sagunto, donde hay una concentración en el puerto Sagunto. Y el concierto, eh, el final, que se va a hacer un concierto a favor de. la massacre Melilla. Doncs pues Mohamed, moltíssimes gràcies per vindre perquè no teníem quasi temps, vam, vam concretar a nit, però pensàvem que valia la pena i tot ja està patint perquè te, també estem passant molt del temps i així que moltes gràcies i, i bueno, pues passem a el que ens falta del, del programa. Moltes gràcies i, i, i sort i que siga tot un èxit i sa gran concentració i sobretot que, que, que paremos peus contra el racismo, ¿no? Muchísimo, gracias, porque son unos minutos para para nosotros valen oro, porque claro, si, sin vosotras deba, sin vuestro apoyo no hubiera sido posible, porque claro, finalmente los medios lo que llevan otra voz en todo, lado. o sea que os agradezco que estos minutos que para mí son oros, y muchísimas gracias por todo. Pues mantendréme en contacto, Mohamed. Muchas gracias. Sin duda. Salud.